vamos a dar comienzo a esta plática que tiene el nombre de Feminismo y Cuerpos que Importan. Y el día de hoy tenemos a Poli Sotomayor, quien es politóloga, socióloga y comunicóloga, candidata a doctora en ciencias sociales, especialista en estudios de género, conflictividad social y biopolítica. También es activista, feminista y antiespecista, y es creadora de contenido. Y puede encontrar su canal de YouTube con el nombre de Polifacética. Bueno, pues muchísimas gracias, Xochitl, y muchas gracias también a la UAP por abrir estos espacios. El día de hoy quiero compartir con ustedes una plática que va a ser algo así un poco como una lectura dramática por ratos, a ratos solamente una lectura que parece ser un drama, pero más porque la realidad que vivimos es un poco dramática. Y pues me gustaría comentar algo brevemente. Primero, que hablando de violencias, a veces pasamos como muy normal por las violencias que estamos acostumbrados a ver en el día a día, las normalizamos, no nos damos cuenta siquiera de que las estamos viviendo. Y una de esas, me gustaría decir que es esta mesa, el hecho de que estemos separados, como si la persona que está por compartir un tema estuviera por encima, siempre políticamente hablando, ¿no? Sabe más, tiene más derecho a decir a la gente, no, tú no puedes hablar ahorita, no, tú sí puedes hablar ahorita. Y me llamó muchísimo la atención este ritual, ¿no? Ritual académico del que somos parte. En muchas instituciones ya ni siquiera pues se tienen este tipo de espacios, ¿no? Donde hay así hasta el levantadito y todo. Entonces, pues por lo mismo de que existe esto, pues les pedí yo hace un rato a los chicos y les pido a los que están por el medio que pues no los alcanzo a ver, ¿no? Entonces, si se quieren pasar como para un lado o para el otro para que podamos vernos, pues eso estaría muchísimo mejor. Y lo otro es comentarles que esta plática se está grabando, nada más salgo yo, no salen ustedes, no se preocupen, porque efectivamente tengo un canal en YouTube y tengo diferentes canales en otras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en donde me dedico a hacer divulgación respecto a temas de libertad, de liberación en todos los sentidos, ya sea libertad sexual, libertad animal, libertad en mil y un sentidos más. Y pues como ya comentaba la compañera, pues me dedico a hacer análisis de conflictos y otras cosas, pues casi siempre lo que hago está como muy enfocado a dar una perspectiva desde una persona joven, como cómo lo vivimos desde las redes sociales, lo platicamos, las opiniones, etcétera, pero tratando de hablar desde pues la realidad social, ¿no? Porque a veces creen que el único lugar para aprender de realidad social es la universidad, y pues no es cierto, ¿no? El mejor lugar para aprenderlo pues es en la vida diaria. Y por eso es que también quisiera que el día de hoy entráramos a este tema con una mente abierta, con una mente que a lo mejor vamos a escuchar varias cosas que nunca habíamos oído, pero con las que hemos convivido todos los días de nuestra vida, y que ojalá puedan llegar a una conclusión, resolución, dudas, etcétera, que podremos compartir un poquito más adelante. Entonces, bueno, voy a empezar, y voy a empezar pues leyéndoles un poquito. Luchamos por la justicia. Luchamos por la dignidad. Luchamos porque ninguna sea explotada, mutilada ni obligada a realizar tareas. Que de ninguna sean callados sus gritos, que ninguna sufra. Luchamos porque ninguna sea un objeto, que no sea un subproducto, que ninguna sea carne, que ninguna sea madre por obligación o por violencia, ya sea esta sexual, social o las dos. Nuestra lucha es una. Déjenme me acerco el micrófono, que siento que estoy así como... Históricamente, a partir de la instauración del régimen y del paradigma capitalista, las mujeres hemos sido objetos de uso, entes discriminados y dispensables en la política, cuerpos con tareas y exigencias preconcebidas, impuestas por un sistema patriarcal que se ve justificado y normalizado por el sistema económico, a partir de estrategias e instituciones político-culturales tan variadas como la moda, la escuela, la industrialización y la medicina, entre otras. Vamos a dar una segunda vuelta a este texto. Históricamente, aún desde más atrás, a partir de la instauración del paradigma antropocentrista, los animales hemos sido objetos de uso, entes discriminados y dispensables en la política, cuerpos con tareas y exigencias preconcebidas, impuestas por un sistema patriarcal que se ve justificado y normalizado por el sistema económico, a partir de estrategias e instituciones político-culturales tan variadas como la moda, la escuela, la industrialización y la medicina, entre otras.
El uso, la discriminación, la dispensabilidad, la exigencia y la esclavitud de cualquier ser son violencias. Violencias que regularmente no observamos o pasamos de largo por creer ante la normalización o la legalidad, en algunos casos, que hay justicia o hay ética. Pero no, ni legal es igual a justo, ni normal significa que es correcto. Y esto seguramente les resuena. Las violencias normalizadas que nuestras abuelas vivieron no son la ética que nosotras queremos vivir ni la que aceptamos. Aprendemos, estudiamos y nos radicalizamos. Oponernos a la violencia es radicalizarse. No ser indiferentes es radicalizarse. Tomar postura es radicalizarse, sobre todo en un mundo donde la violencia es la norma. El feminismo es radical cuando se piensa la violencia como el pan de cada día. El feminismo es el pan de cada día cuando nos pensamos como dignas y dignos oponentes de la violencia. El feminismo es una postura política. El feminismo es un paradigma desde el cual se entiende que el sexo y el género no son parámetros que deban distinguir la equidad social, política, cultural, laboral, económica, ni de ningún otro tipo. El feminismo entiende de modo sensible cuáles son aquellas prácticas que construyen diferencias entre los sexos para reproducir los privilegios que tenemos en las realidades. En estos entendimientos están las posibilidades de deconstrucción y de resignificación para habitar espacios libres de violencia y construir un presente y un futuro sin opresión, que no solo es justo, sino que nos surge a todas. No hay peor arma del opresor que la violencia normalizada, la violencia aceptada. Normalizar la esclavitud del cuerpo femenino como un objeto de observación, que debe dar placer al seguir ciertos estándares. La forma y el aroma del cabello, la forma y el aroma del cuerpo, la urgencia por esconder la animalidad que te hace tener pelo en las axilas, en las piernas, en el rostro, en los genitales, el calzado que debe lastimar tu espalda y tus talones para hacerte unos centímetros más alta, pero que debe desaparecer si eso intimida a un hombre por su altura menor a la nuestra. ¿Cuántas de estas violencias normalizan? Háganse la pregunta consciente. ¿Cuántas de estas violencias yo normalizo? ¿Y cuántas de estas otras que les voy a mencionar? El cuerpo obligado a seguir una alimentación estricta para obtener un peso definido como aceptable. El cuerpo obligado a permanecer en ciertos entornos que no sean espacios de hombres. El cuerpo violado por placer de la carne. El cuerpo violado por su cualidad de reproductora. El cuerpo usado por su piel. El cuerpo observado como espectáculo. Vamos definiendo para que tenga más sentido esto que estoy diciendo. Corporeidad es el concepto que nos hace volver sobre la triada el cuerpo, sujeto y cultura, o la relación que existe entre lo bioantropocultural. Es por los procesos de mediación cultural que los individuos somos ubicados dentro de la condición humana, y por ello la corporeidad es un concepto que se inscribe dentro de los parámetros culturales. Dicho en otras palabras, el cuerpo solo se entiende a partir de lo que se reproduce culturalmente. En la medida en la que el determinismo biológico de orden filogenético, o sea, lo que, la especie que somos, la raza a la que pertenecemos, en la medida en la que esto puede ser trascendido y se relaciona con los procesos de interacción social y de mediación cultural. En otras palabras, es por la corporeidad o por el cuerpo, por las relaciones económicas, por las relaciones culturales y por las relaciones de poder en ambas esferas, que el humano inscribe a los cuerpos de los individuos, ya sean estos cuerpos de las mujeres objetivizadas, utilizadas, denigradas y despreciadas, o el de los animales no humanos, que son aún más objetivizados, utilizados, denigrados y despreciados. Voy a hacer una pequeña cita de una activista y una feminista llamada Balsa, y ella dice: podemos rastrear distintos momentos en que los animales humanos y no humanos hemos sido reducidos a nuestra corporalidad encarnada, hemos sido convertidos en meros objetos de consumo, despojados de nuestro carácter subjetivo y animado. Muchos de ellos son síntoma además de la intersección de las opresiones, los circos, los zoológicos, tanto de animales no humanos como animales humanos, las prisiones, los campos de concentración y de refugiados, las granjas o los mataderos.
Ahora vamos a volver a la pregunta anterior, con la misma redacción, pero distintos sujetos. ¿Cuántas de estas violencias normalizamos? Los cuerpos de los animales no humanos son obligados a seguir una alimentación estricta para obtener un peso definido como aceptable. Sus cuerpos son obligados a permanecer en ciertos entornos porque no son espacios de hombres. Sus cuerpos violados por el placer de la carne. Sus cuerpos violados por su cualidad de reproductoras. Su cuerpo usado por su piel. Su cuerpo observado como espectáculo. Tenemos un mismo sujeto opresor en ambos párrafos, los hombres, los humanos. Las preguntas aquí son, por un lado, si es que reconocemos nuestra cualidad como oprimidas y opresoras, y si podemos dejar de ser opresoras. ¿Necesitamos carnes y cuerpos para sobrevivir y para ser entretenidas? ¿Dejar de oprimir nos da congruencia en nuestra lucha feminista? La reflexión y el entendimiento complejo sobre una problemática que se relaciona directamente con otras se le llama interseccionalidad, que es esa parte del título. O sea, cualquier cosa que podemos entender como un problema que se relaciona con otro se intersecta, encuentra un punto de cruce. Y entonces, ¿será que la problemática de la violencia patriarcal, el sexismo y el machismo tenga algo que ver con la violencia capitalista y especista? Voy a ponerles una imagencita. Si es que me pela, ahí está. ¿La alcanzan a ver? ¿Alcanzan a verla? ¿Sí? Bueno, pues básicamente es el senador del sur de Carolina, Carolina del Sur, Thomas Curry, diciendo algo así como, bueno, ustedes saben, ¿no? Dios creó al hombre primero, después tomó una costilla del hombre para hacer a la mujer. Y ya saben, ¿no? Las costillas son una parte niña menor de la carne. ¿Ustedes creen que en esta imagen podemos encontrar esa intersección entre sexismo y especismo? Entre sexismo y carnismo, por ejemplo. Y estas son cosas que podemos ver en el día a día, ¿no? El carnismo metido en la cultura. Alguien diciendo, ah, pero no comes carne. Ay, no, has de ser puto. O no comes carne, no, te vas a quedar con cuerpo de mujer. Ese tipo de frases que no tienen un sustento en ningún sentido teórico ni práctico, pero que tienen un principio cultural de cómo se nos forza a naturalizar la violencia a partir de ciertas ideologías que hemos ido perpetrando y que seguimos creyendo. Y acá tengo otra imagen más que me gustaría compartir, que más que imagen es un poco el... ¡Ay! Me fui, perdón. Y la definición. Vamos a definir qué es esto de especismo que venía en el título y que pues para muchos quizás sea la primera vez que lo escuchamos. Entendemos por especismo el sistema de discriminación de unas especies animales sobre otras. Es un tipo de violencia, tal como lo es el racismo, el machismo o el clasismo. Y por otro lado, también existe el especismo antropocéntrico, que es la ideología violenta que nos hace creer, por ejemplo en México, que los perros son mejores que los cerdos y que los humanos somos mejores que los últimos dos, tanto en términos de consideración moral como por inteligencia, por explotación como materia prima, entre otras cosas más. Como dijera Carol Adams en su obra Ecofeminismo y el consumo de animales, voy a leerles un poquito, el consumo de carne es una construcción cultural creada para parecer natural e inevitable. El individuo que defiende el argumento de analogía con los animales carnívoros probablemente lleva consumiendo carne desde antes de que empezara a hablar. Los razonamientos que emplea para comer carne probablemente se los explicaron a la edad de 4 o 5 años, cuando se inquietó al descubrir que la carne viene de animales muertos. Además, existe el problema añadido de la canonización de la carne y de los productos lácteos como dos de los cuatro alimentos básicos para el crecimiento infantil. Esto se originó en los años 50, como resultado de una intensiva campaña de las industrias ganaderas y lecheras. Y es en este contexto donde se desarrolla la idea de que comer carne es algo natural. La ideología construye un artificio para parecer natural y predestinado. De hecho, la ideología misma desaparece detrás de la fachada de lo que se está debatiendo es la alimentación. Déjenme le doy... Les voy a pedir a mis compañeras si pueden pasar unas imágenes que tengo para impresas y si se pueden ayudar entre ustedes a pues, pasárselas.
divídanlas un poquito y así van viendo todas. Con esto en mente, con esa intersección entre lo que es la corporalidad, el cuerpo, el animal, la carne y la mujer, vamos a pensar un par de cosas más. Vamos a empezar a hacernos otras preguntas. ¿Hay cuerpos más importantes que otros? ¿La carne es el cuerpo despojado de animalidad y vida? ¿El animal, desde la tradición antropocéntrica, literal y simbólicamente, es despojado de vida para ser convertido en carne? ¿Es la carne algo ajeno al cuerpo? ¿Es la transformación en producto la pérdida del cuerpo y la vida? ¿La mujer es ajena a su cuerpo cuando se le transforma en carne? ¿No somos todas las mujeres animales? ¿No tenemos cuerpo todos los humanos? ¿Y no somos todos de carne? Desde el paradigma capitalista y desde la tradición filosófica corriente, la carne se caracteriza por su aspecto inerte y pasivo, presentándose como un objeto que es intercambiable, que es mercantilizable, y por su parte el cuerpo adquiere un carácter activo y animado. Tenemos lo que se conoce como disociación cognitiva. Hemos creído que el animal ya no es el cadáver que te comes, sino carne, es otra cosa, como si vinieran de algo diferente. Hemos perdido la capacidad de comprender que son lo mismo, porque nos han enseñado desde que somos muy pequeños a normalizar ese asesinato y esa reproducción a partir de la alimentación, de la violencia. Y esto a lo mejor a mucha gente le suena como ¡oh, wow! ¿No? Pero piénsenlo, es algo que vivimos día a día, es algo que está ahí, es algo que por culpa de alimentarnos de animales, de alimentarnos de carne, tenemos la principal, es el principal problema de que exista cambio climático, de que existan gases de efecto invernadero. La industria ganadera es la principal responsable de todas las formas de contaminación existentes actualmente. Ese llamado lo ha hecho antes la ONU, la OMS, la FAO. O sea, no les estoy diciendo nada nuevo. Si tienen Facebook, si tienen YouTube, eso ya se enteraron de alguna manera, ¿no? Pero el día de hoy me gustaría que trajéramos la atención justo a la parte de la carne, a la parte del cuerpo y a la parte de, ok, todo esto afecta a los animales, los mata, los asesina, pero ¿y cómo nos afecta a nosotros? Y más importante, ¿cómo nos afecta a nosotras? La carne apela a la multiplicidad destructurada, desestructurada, deshecha, por cachos, frente al organismo unitario que es el cuerpo. De ahí que se asocie que la naturaleza o la carne como visto algo natural, y está despojada o está fuera del ámbito de lo político. No es algo que se pueda pensar como algo social o cultural. Además, la condición material de la carne ha hecho que se vincule con el significante animal y no con el significante del animal humano. Y todo ello nos conduce a pensar en la carne como algo que es negativo, como algo que es humillado, como algo que ocupa la devaluación de esta división que existe jerárquicamente entre lo androcéntrico incluso, ¿no? Alrededor de los hombres. La carne y el cuerpo tienen todo que ver con las mujeres y con los animales, con los humanos y con la violencia. La domesticación de los animales es a la esclavitud como los mataderos a las cámaras de gas. Los métodos de domesticación de los animales no humanos, como las técnicas de reproducción y violación de los animales, llamadas naturalmente con eufemismos que desnaturalizan la violencia con palabras como inseminación, son equivalentes a las prácticas que dominan y explotan sexualmente las mujeres. Los animales, reducidos a carne, y la reproducción de la explotación animal se basan en modelos epistemológicos y políticos que afectan tanto a los animales no humanos como a los animales humanos. Es la carne la que hermana a los humanos con los animales no humanos. Desde la biopolítica feminista de la carne, propuesta por Barça, la carne se resignifica para hallar el modo positivo de la encarnación desde un feminismo material que rompe con el cuerpo y la carne, porque mantener esa dualidad es otro modo de aceptar una ontología patriarcal y especista, donde se interpreta la carne como que siempre será ese elemento inerte y pasivo frente al cuerpo, que es lo activo. Básicamente lo que necesitamos es reaprender que no son polos opuestos, que estamos hablando de lo mismo, y que tanto nos afecta a nosotras como mujeres hablar de la violencia hacia nuestra carne cuando se piensa que solo somos un objeto que puede ser sexualizado o un objeto de trabajo,
como cuando nosotros reproducimos esta misma violencia para hacerla parte de otro ser. Nuestras violencias alrededor de la discriminación política, las que hermanan, son nuestras violencias alrededor de la discriminación política, las que hermanan a las mujeres y a los animales. Y es el análisis feminista de los cuerpos y de la carne, como cosas y como mercancías, lo que da una rienda suelta para que podamos comprender lo complejo de la íntima relación entre el patriarcado y el especismo. La matanza y la explotación de los animales es comparable con los feminicidios. La trata de blancas y la pornografía es comparable también con la vivisección de los animales para la experimentación, tanto como las prácticas ginecológicas invasoras a las que se nos someten. Y sin embargo, son las hembras perras, las hembras cerdas, las hembras vacas y todos los animales en general los que ganan en el violentómetro. Vamos a hacer un ejercicio consciente de imaginación por un momento. Les voy a hacer una lectura ahí medio dramática y me encantaría que pudieran imaginarse un poquito de lo que voy a decir, ¿vale? Nosotras nacemos y somos forzadas a vivir los dolores y los llantos de nuestras madres. Dolores conscientes, pero callados. Discretos con abnegación, por una sociedad que nos obliga a actuar, a vernos y a hacer lo que el estándar nos exige. Adoptamos el silencio, la complacencia, la sonrisa para agradar. Aceptamos ser objeto del gusto de otro, de los padres, los profesores y la gente en general. Aspiramos a ser de otro, a ser propiedades, a ser la esposa, a ser la novia. Aspiramos a ser trofeos para luego ser madres. Aspiramos a repetir el modelo y a decirle a otras después lo que deben hacer, lo que deben sentir y vivir, cómo se verán mejor, cómo olerán mejor, si serán mejor de alguna manera para ser aceptadas y queridas. Muchas seremos violadas, tendremos relaciones sexuales no consentidas o consentidas por miedo a otras formas de violencia. Y callaremos para evitar otras violencias, la de la humillación social, la de la injuria, la del aislamiento. Algunas seremos obligadas a trabajar por un beneficio económico que no se equipara al de nuestros compañeros del sexo opuesto, o seremos obligadas a trabajar sin paga, a reproducir la cadena de las tareas domésticas y emocionales que se considera que deben ser gratuitas y que tenemos que hacer con amor. Seremos chantajeadas y obligadas a creer en el amor romántico y de pareja. Nos obligarán a creer en la monogamia y nos lo vamos a creer. Algunos moriremos sin haber visto todas estas violencias que experimentamos. Otras moriremos sabiendo lo que fuimos porque no nos dejaron ser lo que quisimos desde que nacimos. Esa es la violencia promedio que vivimos las mujeres, y las hay peores. Estuvo medio fuerte, ¿verdad? Ahora vamos a poner la mente en negro o en blanco, en el color que quieran, y vamos a imaginar de nuevo con empatía. Otro ejercicio de este estilo. Desde que nací, fui arrebatada de mi madre, a quien escuché rogar y llorar por horas, aunque no volví a verla nunca más, por el resto de mi vida. Desde pequeña, escuché cómo otras como yo morían a mi lado. Vi cómo las golpearon, las quemaron, las marcaron, las mutilaron, les cortaron sus colas y sus dientes, sin ningún miramiento. Vi cómo otra especie se burló de mí, me gritó y me escupió. Y también lo hizo con mis hermanas y mis hermanos. Vi cómo mataron a tantos. Todos gritamos siempre que hacían esto, pero nadie quería escuchar nuestro dolor. Con llanto y con completa conciencia, fui obligada a alimentarme con químicos toda la vida, que me hicieron mucho más gorda de lo que naturalmente hubiera sido. Me sentía enferma y pesada, me sentía letargada. Luego crecí y me llevaron a golpes a otro cuarto, distinto al que estuve esclavizada toda mi vida. Y ahí me violaron, grité y nadie me escuchó. Me embarazaron y luego me robaron a mi bebé. Hicieron esto varias veces. Me violaron y me los robaron a todos. Y todas las veces mis pequeños se fueron sin haber probado mi leche, la que yo creé para ellos. Y también robaron mi leche, hasta dejarme lastimadas las ubres, con sangre, con pus, con pústulas. Luego un día me sentí cansada y ya mi cuerpo no daba tanta leche. Entonces me llevaron a otro cuarto y con plena conciencia
me electrocutaron, me golpearon, me encajaron un cuchillo hasta morir desangrada. No dejé de llorar todo ese tiempo. No dejé de llorar en toda mi vida. Nadie quiso escucharme. Esa es la violencia promedio que vivimos nosotras las vacas, y las hay peores. No sé ustedes, pero yo solita me dejé la piel de gallina. Más allá de que revisemos otros conceptos, ¿qué tal si volvemos a la práctica del aprendizaje primordial por definición? ¿Y por qué no nos hacemos preguntas simples? ¿Cómo vivimos nuestra carne? ¿Cómo vivimos el cuerpo del otro? ¿Cómo vivimos nuestro propio cuerpo? ¿Tenemos cuerpos libres? ¿Le damos libertad a otros cuerpos? ¿Nos nombramos feministas, pero somos especistas? Silvia Federici, que es una feminista, una teórica, que pues es renombradísima, que escribe cosas muy chidas, ojalá que la puedan leer en algún momento, ella dice que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo. Pero a mí me gustaría volver al especismo y reescribirlo. Y reescribir esa frase y decir, el cuerpo de la hembra no humana es la última frontera y la mejor victoria del capitalismo. Una victoria ganada porque a hombres y a mujeres por igual ya se les olvidó que mientras estaban luchando por la libertad de unos, están oprimiendo la de otros, la de todas las hembras no humanas y la de todos los animales. Mueren más animales no humanos en un solo día que todos los seres humanos que han sido asesinados por motivos de guerra en la historia de la humanidad. Y ya voy a terminar, por favor. Pero voy a terminar como empecé. Luchamos por la justicia, luchamos por la dignidad, luchamos porque ninguna sea explotada, mutilada ni obligada a realizar tareas. Que de ninguna sean callados sus gritos, que ninguna sufra. Luchamos porque ninguna sea un objeto, que no sea un subproducto, que ninguna sea carne, que ninguna sea madre por obligación o por violencia, ya sea esta sexual, social o las dos. Nuestra lucha es una. Antiespecismo y feminismo tendrían que estar por igual, en la misma canasta de lucha. Ni oprimidas ni opresoras. Muchas gracias.